buenas tardes México, buenos días Argentina, ¿no? Bueno, Venezuela. Gracias por estar con nosotros en esto que es Dejes Títeres con Arturo Ortiz y Ricardo Martínez. Richie. La ocasión pasada no pudiste estar, andabas sí. En una locación, platícanos, ¿qué anduviste haciendo? Bueno, les comento, por causas ajenas a mi voluntad no pude acudir al programa y pues tenía mucho interés de venir a presenciar con ustedes Dejes Títeres, con nuestra amiga Sandra Pinal y con mi buen amigo Richie, ya que, como bien saben ustedes, estamos en la cuarta temporada y cumplimos ya 4 años que ustedes, amigos de Dejes Títeres, de Dejes Media, Media Educativa, nos favorecen viéndonos cada martes. ¿Y bien, Richie? Oye, fíjate, déjame platicarte un poquito acerca del programa pasado. La verdad es que estuvo muy padre. Sandra ya ha venido con nosotros en muchas ocasiones. Y la verdad es que todo lo que ella presenta está de maravilla. Y la semana pasada, digo, qué lástima que no pudiste estar por acá, pero trajo un espectáculo padre y de verdad no pudimos andar por allá el domingo como habíamos quedado, porque bueno, sabes que hay distintas actividades, pero le enviamos un cordial saludo y de verdad deseamos que el espectáculo que presentó allá en Coyoacán, en la calle Madrid, haya sido de lo mejor. Y esperamos nuevamente que Sandra esté por acá en este espacio que es de Dejes Títeres. Arturo, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, hoy les traemos a un compañero nuestro que es multifacético, es productor, es actor, es titiritero, es promotor. Bueno, él es el maestro Yolo, quien está aquí presente y quiero que haga favor de pasar de escena. Maestro, por favor. Maestro, adelante, bienvenido a este espacio que es su espacio de Dejes Títeres. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Ricardo. Pues aquí estamos. Ay, mira, ya vi en dónde estamos. Ya abrí los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando este programa y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, maestro, por favorecernos y estar aquí con nosotros. Maestro, cuéntanos cómo es que te nace, cómo te surge esta cuestión por los títeres. Híjole, es como, uy, me remontas a hace como unos 44 años. Creo que el primer espectáculo que vi en la vida fue de títeres. Yo estaba en una guardería del ISSSTE, mi mamá era trabajadora de la SEP también, y entonces pues me dejaba allí en una guardería del ISSSTE, y en una de esas llegó un montaje de títeres, y de repente pues ahí estaba yo muy divertido. Me acuerdo mucho del teatrino y de los títeres y de la canción que cantaba, ¿no? Era un conejo que traía una escopeta colgando detrás. Ya saben qué canción era, ¿no? Exacto, me acuerdo mucho de eso. Y después, bueno, no sé, yo creo que seguí viendo cosas, pero el primer trabajo que tuve en la vida fue de titiritero. Yo no sabía que iba a ser ese mi trabajo, ¿no? Estaba acostado en el sillón en casa de mi mamá, tenía 13 años y estaba pensando, ay, creo que tengo que conseguir un trabajo, porque... Y en eso llegan y tocan la puerta, y era un vecino que vivía 2 departamentos abajo en el mismo edificio. Me dice, oye, fíjate que tengo una compañía que hacemos cosas para niños, y me acaba de ir un actor y tengo un compromiso para el domingo, échame la mano, por favor. Y yo, ah, sí. Y justo se trataba de manipular unos títeres bocones, ¿no? Y entonces ahí estuve con esta compañía que se llamó Fantasía Musical, pues durante tal vez como un año y medio. Y bueno, después la vida te lleva por todos los lados a donde te tiene que llevar. Y de repente me encuentro viviendo en el estado de Guerrero muchos años después. Y una compañera de grupo de teatro me dice, oye, ¿por qué no hacemos títeres? Yo, no, ¿qué te pasa? Esas cosas son infantiles. Es muy aburrido. Y dice, no, ándale, vamos a hacer un montaje de títeres. Y digo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y no, hombre, pues se acabó el asunto, porque me reencontré con los títeres y fue tan divertido y tan lleno de todo, ¿no? Una de las cosas más maravillosas del arte, para mi gusto, es el teatro. Pero dentro del teatro, yo creo que lo más maravilloso es el teatro de títeres. Empezando porque los títeres no llegan tarde a ensayar. Pero descubres todo un mundo que es... pues maravilloso e inacabable, de verdad, y es un lugar en donde puedes hacer
aprender muchísimas cosas. Sigues aprendiendo todo el tiempo muchas cosas y puedes, y puedes ser pintor, puedes ser escultor, puedes ser actor, puedes ser director, puedes ser iluminador, escenógrafo, y puedes hacer grandes producciones sin que, eso implique millones de dólares. De verdad que los títeres son un mundo verdaderamente impresionante, y empiezas a encontrar que esta fascinación por los títeres o por los muñecos no la tienen solamente los niños, sino que también los adultos, ¿no? Entonces, como adulto te empiezas a plantear también, bueno, ¿y qué cosas podría yo contar con un títere, ¿no? De repente meterte un poco más a la cuestión de la poesía, de la metáfora, de tratar como otros asuntos de la vida cotidiana, pero desde la perspectiva del títere, ¿no? ¿Y por qué, perdón, maestro, por qué no vemos esa perspectiva? Es efectivamente, porque entonces ya es tiempo de decir. Esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Permítanme presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Leoncio y trabajo en este circo de la vida como domador de títeres. Sí, no se rían. Es uno de los trabajos más peligrosos que existen. Ah, es porque ustedes nunca se han enfrentado a un títere, ¿verdad? Ah, pero ahora verán. Van a ver lo peligroso que resulta trabajar con títeres. Enseguida voy a sacar a uno de mis más peligrosos compañeros. No tengan miedo, no se asusten. ¿Qué? ¿Qué me están viendo todos, eh? Un día se van a encontrar conmigo, invariablemente. Así es que váyanse preparando, ¿eh? Yo soy una persona que no goza de muy buen humor, así es que les recomiendo que hagan bien su trabajo. Bueno, aquí tuvimos, señoras y señores, niñas y niños, la mismísima muerte. Es uno de los títeres que más trabajo me ha costado dominar. Es muy soberbio. Y además dice que me va a llevar si no hago bien mi trabajo. Pero bueno, bueno, bueno. Son cosas del oficio. Quiero presentarles también a nuestros otros compañeros que nos han acompañado esta mañana aquí a la televisión. Ellos son protagonistas de una obra de títeres que se llama Los asesinatos de la calle Morgue. Sí, es un cuento de Edgar Allan Poe, montado con títeres. Ahora lo verán. ¿Qué pasó, Yolo? ¿Qué estás haciendo en este programa? Pues nada, es que nos invitaron aquí y decidí que podía ser un buen momento, Cirándaro, de que usted se presentara y nos contara un poco acerca de su trabajo. Mira, mira, muchacho, yo tengo muchos problemas. Estoy ahora resolviendo un caso muy importante que se llama Los asesinatos de la calle Morgue. No lo han podido resolver, así es que han tenido que recurrir a mí. Muy bien, Cirándaro, y díganos, ¿cómo es que recorrieron a usted? Oh, muy fácil. Es que me encontraba yo en la ciudad de Londres, dando un curso de actualización para Scotland Yard, enseñando las técnicas policiales más avanzadas que hemos desarrollado en la Ciudad de México, y de repente se dieron estos asesinatos, así es que me llamaron para investigar qué es lo que estaba pasando en realidad. Oh, muy bien, don Cirándaro, veo que tiene usted el periódico en donde vienen anunciados esos horribles asesinatos. Oh, sí. De este periódico es de donde estoy sacando todas las pistas para resolver el crimen. Pero, ¿sabes? Yo creo que es mejor que ustedes consulten la cartelera local y vayan a ver los asesinatos de la calle Morgue. Muy bien, don Cirándaro, pues es un placer saludarlo. Sí, sí, es un placer. Es un poco peligroso su machete, ¿no? Oh, sí, es mi arma secreta. Es un machete de la marca Rizzo, que se fabrican en Taxco, en el maravilloso estado de Guerrero. Ya les dije que soy de Guerrero. Ah, ¿es usted de Guerrero? Sí, soy de la Tierra Caliente. Ah, oh, muy bien. Y dígame, ¿por qué Cirándaro? Ah, porque por mis servicios de Scotland Yard he sido nombrado Sir por la Reina. Mi nombre es Ándaro Pérez, pero soy Cirándaro, investigador científico. Oh, muchas gracias, señor Cirándaro. Pues es un placer que esté por aquí con nosotros. Y, pues, no sé, ¿quiere usted que pase alguien más? Sí, por favor. Me gustaría que pasara aquí el principal sospechoso que tenemos de los crímenes de la calle Morgue. Oh, el principal sospechoso de los crímenes de la calle Morgue. Sí, el principal sospechoso. Por favor, que pase.
Oiga, señor Andaro, pero ¿cómo que este señor es el principal sospechoso? Pero si este es un orangután. Pues un orangután es el principal sospechoso. Comencé a sospechar que se trataba de un orangután cuando vi que ninguno de los testigos del crimen se podía poner de acuerdo con respecto a qué es el idioma que hablaba el asesino. Enseguida, cuando entramos a la escena del crimen y la vi cubierta de pelos, me di cuenta que se trataba de un animal. Pero cuando me di cuenta de que era un orangután, fue cuando vi a ese orangután que está ahí, parado, junto a ti. Oh, muy bien, pues muchas gracias, señor Cirándaro, así es que él es su principal sospechoso. Y dígame usted, señor orangután, ¿qué piensa de ser el principal sospechoso? Muy elocuente su discurso y dígame, ¿también se siente a gusto de trabajar con Cirándaro? Ah, oh, excelente, Cirándaro, pues no sé si tiene algo más que decir. No, nada más que decir, más que consulte su cartelera local y vea los asesinatos de la calle Morgue. Muchas gracias, señor Cirándaro. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, señor. ¿Y usted qué nos dice? Y bueno, con este amigo que representa a el orangután, nos despedimos un poco de nuestro público. Señor orangután, ¿quiere decir algo más antes de despedirnos? Muy bien, señor orangután. Muy buenas tardes. Hasta luego. Este títere es muy simpático porque además de ser un títere es una botarga. Es una botarga entre los títeres. Entonces, sí se alcanza a apreciar quién es. Realmente es el rostro de este Edgar Allan Poe. Exactamente, es el mismísimo Edgar Allan Poe, disfrazado de orangután, el que actúa en esta obra de los asesinatos en la calle Morgue. Y es una de las cosas que hemos como tratado de integrar dentro de los montajes. Maestro, una de las dudas que nos hacían llegar hace un tiempo con uno de los alumnos que nos mandó un correo electrónico es, bueno, ¿en qué se inspira el titiritero para realizar una obra? ¿En quién y cómo es que salen los personajes, las voces y en qué momento se les da los tiempos? Bueno, pues yo creo que te inspiras como cualquier otra persona en la vida real y la vida real te va dando elementos para jugar. Y el títere es especialmente bueno para contar cosas o para hacer como crítica, porque es un personaje al que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es como una caricatura. Al títere le viene muy bien la exageración, al títere le viene muy bien el surrealismo, la poesía, ¿no? Una cosa que puede pasarle a un títere es que, por ejemplo, puede estar platicando con nosotros y de repente le puede estallar la cabeza, ¿no? ¿Cómo? Y acto seguido puede seguir jugando, ¿no? ¿Cómo surge la puesta en escena? ¿Cómo viene la idea? Pues yo creo que cada puesta en escena tiene su historia particular, pero por ejemplo en esta obra en donde estamos tocando este cuento de Edgar Allan Poe, la idea principal fue invitar a los jóvenes a la lectura. Nosotros vivimos durante muchos años en el estado de Guerrero, y en el estado de Guerrero somos muy famosos por ocupar los primeros lugares de las listas de todo lo malo, ¿no? Como el lugar en donde menos se lee, el estado de Guerrero, el lugar en donde la educación es más deficiente, etcétera, ¿no? Somos especialistas en ocupar el primer lugar, y un poco la idea era que los jóvenes de Guerrero, en un principio, se acercaran a este tipo de lectura, ¿no? Entonces, pues a partir de esto surge la idea de hacer un montaje de Edgar Allan Poe, de que los jóvenes conozcan un poco la obra de Poe y se puedan interesar a partir de ello hacia la lectura de las obras. Pero híjole, bueno, pues no sé, es que es un mundo. Cada historia, cada montaje tendrá su propia razón, ¿no? Nos comentaba que comenzó su trabajo a los 13 años. Sí. Por azares del destino. Totalmente azares del destino. ¿Y cuál es el lugar, cuál es la plaza que más recuerde y qué momento
Chusco, que bueno, también, ¿qué más recuerda en esta gran carrera? Yo lo que más recuerdo justamente en esa edad de los 13 años con esta compañía fue una función en el Bosque de Chapultepec. El entonces departamento del Distrito Federal organizaba verbenas en el populares en varios lugares. En esta ocasión tocan en el Bosque de Chapultepec y había mucho público. Para mí era como mi tercera función y era el espacio más grande y el público más grande que me estaba enfrentando. Y entonces fue muy impactante para mí, ¿no? Y el poder de repente enfrentarte a tanta gente, ¿no? Y decir, híjole, yo estoy aquí, y decir, pero no soy yo, es el títere, y sentir como una relajación. Pero el que están viendo es al títere, ¿no? Pero tu primer montaje en sí, ¿cuál fue? Mi primer montaje de títeres es un, ya como una cosa escrita por mí y producida, fue una obra que se llama Alberiquito, El niño olvidadizo, que es una obra que habla sobre sobre la ecología, básicamente sobre el daño que los seres humanos le hacemos al planeta, ¿no? Entonces, esa es la obra, Alberiquito, El niño olvidadizo. Y fue muy, muy, muy padre. Se llama Alberiquito, El niño olvidadizo, porque un señor que nos contrataba a hacer las funciones decía, oye, quiero que nos hagas una función tal día. Me dice, oye, ¿por qué no haces una función de títeres para tal día? Le digo, ah, sí, claro. Pero total que nunca se comunicó, y pues de repente me dice un día antes del lugar, oye, entonces ya están listos para mañana. Le digo, oye, pero es que nunca me confirmaste nada. Dice, no, pues es que yo pensé que ya estaba claro. Por eso le pusimos Alberiquito, El niño olvidadizo, porque se llamaba Alberico este personaje, ¿no? Entonces se le había olvidado avisarnos que sí. Ahora déjenme les comento, el maestro, aparte de que, como les comentaba, era promotor, que es promotor, difusor y todo eso de arte, también alterna en algunas ocasiones sus funciones con música, ¿verdad, maestro? Sí, también utilizamos mucho la música. Yo dentro de mi formación, dentro de mi educación, tuve la fortuna de contar con que mis papás me llevaban un poco a fuerzas a la escuela de música y después la verdad le encontré mucho gusto a este asunto de la música, que es un lenguaje universal. Entonces de repente pues, sí, también intercalamos las funciones con algo de música, con canciones de grandes autores de la música infantil, como Cricri, como Luis Pechetti, como Virulo, pues no sé, se me vienen ahorita a la cabeza los tres. También hacemos como algunas cosas con música. Justo ahora estamos preparando un espectáculo con un amigo que es compositor, que es un espectáculo con música y títeres, que es un espectáculo para niños, bueno, en realidad para bebés, como de 1 a 3 años, ¿no? Un espectáculo con música. No nos pudimos traer los títeres esta ocasión porque son unos títeres un poco grandes, pero es un pulpo que toca el piano, un coro de ranitas, unos gusanitos que son cantantes también, y alterna aquí en ese montaje también nuestro amigo el león domador. Él originalmente es un domador de pelotas, no de títeres, por eso no le sale tan bien domar títeres. Pero Él es domador de pelotas y también hace un número musical con unas pelotas. Maestro, ¿en dónde lo podemos encontrar? Número de teléfono, redes sociales, y platíquenos en dónde se va a estar presentando próximamente. Bueno, en redes sociales estamos como La Nave Espacial AC en Facebook, igual en Twitter como La Nave Espacial AC. El grupo se llama La Nave Espacial Asociación Civil. Y próximamente estamos el día 30 de septiembre en un espacio que se llama el Albergue del Arte en Coyoacán, al punto de las 7:30 de la noche. Es un espacio independiente, la entrada es libre, si usted gusta dar una aportación la da, si no, no la da, pero la entrada es libre, y es Los Asesinatos de la Calle Morgue, en el Albergue del Arte, que está en la calle de Alberto Zamora número 32 en la colonia Villa de Coyoacán. El teléfono en donde nos pueden encontrar es el 5529-06-8005, lo repito, 5529-06-8005, y pues tenemos una página web que se llama naveespacial.com,
www.cinemaxcinemateca.mx. Ahí viene también como algunas de las obras que tenemos y las labores que estamos realizando, que entre otras cosas hacemos un festival de títeres en el estado de Guerrero. Y que en esta ocasión viene el segundo festival, porque ya hubo un primer festival. Sí, ya hubo un primer festival el año pasado, y este año 2017, estamos en el segundo festival de títeres. Maestro, ¿qué grupos participaron en el primer festival pasado? En el primer festival participaron Teatro Tinglado, también participó Teatro Al Hombro, participó Bunker Producciones, Ticueni y Pipopets, que es una compañía del estado de Puebla, que son muy buenos también ellos. Bueno, ahorita que está brevemente, ¿no? Estos Pipopets también comenzaron vía internet. Sí. Tenían un programa vía internet muy, muy ameno, muy ameno. Pues ojalá que los tengamos próximamente por acá. Vamos a tratar de hacer ese enlace. Y continuando nuevamente con lo del Festival Maestro, en esta ocasión se hace el segundo festival de la nave espacial Títeres. El segundo festival itinerante de la nave espacial, así se llama, Festival Itinerante de Títeres de la Nave Espacial. Está largo el número. ¿Ya hay programación? Sí, tenemos la participación de los grupos que estuvieron el año pasado. Estarán Teatro Tinglado, estará Teatro Al Hombro, estará también Bunker. Producciones Bunker, estará también Ticueni nuevamente. Repite nuevamente la mayoría. Pipopets, por supuesto, que nos van a acompañar nuevamente. Y algunos compañeros que están integrándose a esta labor de los títeres. En este caso van con un montaje que es de circo con títeres. No tiene nombre todavía el grupo, pero pues ahí estamos contando también con su participación. Muy bien, maestro. Oiga, por favor, repítanos nuevamente redes sociales, porque es muy importante por si en alguna escuela o algún padre de familia que quiera llevarlo a algún espectáculo, lo pueda localizar. Claro que sí. Página web es naveespacial.com.mx. Uh-huh. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Nave Espacial AC. Y el teléfono es el 5529-06-8005. Bueno, maestro, pues quisiéramos escucharlo más, saber más, ver más, pero lamentablemente, ¿qué cree? Se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer realmente la presencia del maestro Yolo, que nos hizo favor de estar aquí con ustedes en Dejes Títeres, y no nos queda más que agradecerle, maestro, su presencia, deseando que nos vuelva a acompañar. Las puertas de este estudio están abiertas. Pues muchas gracias, y invitamos también al estudio a que se traslade a la ciudad de Taxco, a el Festival Itinerante, a ver si nos hacen caso y nos acompañan. Pues, ¿no? Claro que sí, ojalá que sí. Te vamos a tener vamos a hablar con Papá Producción para que nos haga favor de darnos un viaje para 4 personas. Sí, pues 5 para Taxco. Para Taxco. La verdad es que sí estaría de maravilla, un lugar muy bonito, un lugar de mucha historia, y la verdad creo que mejor escenario no pudo haber escogido. Pues sí, ahí está, y no solo toca la zona centro, es importante también comentarlo, va principalmente el espíritu del festival, es ir a las comunidades y a los barrios, que es en donde normalmente no suceden este tipo de cosas. También estamos, por supuesto, en la zona centro, pero sobre todo el espíritu es ir a las comunidades y a los barrios. Maestro, de verdad, muchísimas gracias, mucho gusto, y nos estamos viendo nuevamente por Ricardo, acá. Ricardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Maestro Arturo, muchísimas gracias por la invitación, y pues gracias al público por soportarnos media hora. No queda Arturo. Más que despedirnos, Richie, agradecer a Unima DF, a Unima México, a las compañías que nos han hecho favor de estar aquí, a nuestros compañeros titiriteros independientes, y a ustedes, amigos, por estar presenciándonos martes a martes en este programa de Dejes Títeres. Así es, Arturo, entonces nos vemos en el próximo programa, no nos adelantes qué sorpresas hay, porque luego fallan. Exactamente, pero bueno, muchas gracias, nos vamos, maestro Yolo, Arturo, muchísimas gracias. Gracias, Richie. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Oigan, también no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento a toda la producción de Dejes TV, muchísimas gracias a todos mis compañeros, y por supuesto le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Yo soy Ricardo Martínez, nos vemos y nos escuchamos en esto que es de Gest Media. Que tengan una excelente tarde. Gracias.